señor ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes. La región policial de Lima le da la bienvenida. Os invito a saludar a la bandera de guerra y pasar revista a las unidades de formación. Pasa revista a las unidades en formación. Cabe resaltar que lo acompañan el señor general Policía Nacional Gastón Rodríguez Limo, jefe de la región policial de Lima. Señor general Denis Quinto Gutiérrez, asesor de la subdirección de la Policía Nacional del Perú. Acto seguido, se procederá al acto de premiación al personal policial perteneciente a las diferentes unidades de la región policial Lima. El día 23 de junio participaron activamente, de acuerdo al plan cuadrante vecindario seguro. Muñoz Igal, felicitaciones por la intervención policial y testimonio de entrega coraje y mística policial. En los presuntos delitos contra la seguridad pública, peligro común, tenencia ilegal de arma, delito contra la salud pública, delito contra el patrimonio, robo agravado, estafa y extorsión, teniendo como zona de operaciones el TUI, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, los mismos que registran antecedentes por el delito contra el patrimonio, robo agravado, fuerte y otros. Empeñados en esta intervención. El señor coronel Policía Nacional, jefe de la División Policial Oeste, Muñoz Igual Aldo Ulises, perteneciente a la Comisaría de Breña, en su oficial superior, Carlos Antonio Rojas Arteaga, de la Comisaría de Chacra Colorado, al suboficial brigadier Policía Nacional Multiferio Martínez Camilas, perteneciente a la Comisaría de V. Mirones, suboficial técnico de primera, Pío Lara Quintre, perteneciente a la Comisaría de Chacra Colorado, al suboficial técnico de primera, Policía Nacional Carlos Silva Tutarte, presidente Yuri García. Suboficial técnico de la tercera Policía Nacional, Nelson Paul Carquín. Suboficial de la tercera Policía Nacional, Carlos Ariza Chacón. Comisaría de Chacra Colorado. Suboficial Brigadier Policía Nacional. Sinceramente para mí es un gran honor estar con ustedes. Yo le pedí inclusive a nuestro jefe de región que no se olvide de invitarme, porque este tipo de ceremonias nos complacen. Ustedes representan a ese cúmulo de policías que día a día ofrendan sus mejores conocimientos, su gran profesionalidad, su gran mística profesional, su espíritu del cumplimiento del deber, su vocación de servicio, su abnegación, pero sobre todo el honor. El honor significa el buen nombre de las personas. Y esto no se compra en una farmacia, ni tampoco es flor de un día. Esto significa toda una vida entregada al servicio de la comunidad a través de una noble institución que es la Policía Nacional del Perú. Y ese buen nombre que significa el honor es lo que ustedes están representando en este momento. Porque aquí la Policía Nacional tiene tres ámbitos de función. Uno, el que tiene que ver con la prevención, o sea, la policía preventiva, la que se anticipa al delito, o en todo caso, reacciona inmediatamente dentro de la flagrancia a fin de contrarrestar la acción delictiva. En este campo, nosotros hemos implementado la estrategia policial vecindario seguro, que no es otra cosa que en otros países vecinos lo conocen como el plan cuadrante. En este camino, lo que se busca son cuatro cosas. Fortalecer la presencia policial. Segundo, tiene que ver con la capacidad de respuesta o respuesta inmediata y que se pone en evidencia justamente en estos hechos descritos por nuestro general jefe de región. Tercero, el contacto ciudadano, el tocar puertas, hacernos conocer. Yo estoy asignado en este sector
Señor, señora, cuente conmigo, este es mi número telefónico. Y por último, la rendición de cuentas, que tiene que ver con el trabajo empeñado durante el mes o la semana y que podamos dirigirnos a la población a quien prestamos servicios en un espacio acotado a fin de decirles que esto hemos hecho en este mes, hemos respondido a sus informaciones que ustedes nos han brindado, que aquí se vende droga, que aquí se gesta el delito y otros, y hemos reaccionado adecuadamente. Luego, la policía que investiga, de investigación criminal, que es una policía especializada, que tiene que poner en conocimiento sus conocimientos y experiencia, pero una gran profesionalidad con mucha paciencia, que muchas veces no se tiene resultados inmediatos, sino en el cúmulo de una trazabilidad en el tiempo, se llega a descubrir y poner en evidencia la verdad, identificando a los presuntos autores y ponerlos a disposición de la justicia para criminalizarlos jurídicamente a fin de evitar de que estos vuelvan a las calles o en todo caso ponerlos a disposición de la justicia para que decida lo más conveniente en apego a las leyes. Y la policía que está inmersa en el campo de la inteligencia, porque la inteligencia es transversal a cualquier actividad de la Policía Nacional, porque tiene que apoyar sustancialmente a estas especialidades funcionales, porque esta especialidad también da los insumos adecuados para que los policías puedan cumplir adecuadamente su función. Y evidentemente que esto tiene que ser fortalecido. No basta pertenecer a la policía, lo más importante es sentirse policía. Y eso tenemos que rescatar, esa nueva actitud que tiene nuestra policía, la de ustedes que han sido premiados el día de hoy. Es una nueva policía, es una buena policía. Podemos tener errores, equivocaciones, pero jamás podemos dejar mal a nuestra querida Policía Nacional de Perú. Aquellos que pasaron a la vereda de la frente pasan a ser vulgares delincuentes y se les trata tan igual que cualquier ciudadano que delinque y se le pone a disposición de la justicia. Sin ninguna duda, en tolerancia cero. Pero ustedes, que constituyen la gran mayoría, deben ser incentivados y motivados. Es una medalla modesta, es un certificado y una estatuilla, pero eso representa mucho, porque es el reconocimiento de la sociedad a través de la Región Policial Lima. Pero también es el reconocimiento de cada uno de los 31.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú con su lema Dios, Patria y Ley, que ven a ustedes representados en esta Región Policial Lima, a esa nueva corriente policial que acude prestamente ante un delito, unos en forma preventiva o reactiva y otros que tienen que llegar a la verdad identificando a los presuntos autores, como se hizo en el caso de Yoki muy eficientemente. Desde el segundo día que yo acudí a la Irincri, que ya estaba mapeado todo y eso hay que felicitar. O sea, es un trabajo articulado en prevención, en investigación y por supuesto con la plataforma horizontal que es la inteligencia policial. Yo destaco mucho esta ceremonia. Me gusta mucho estar con ustedes porque ustedes son los que se rompen en las calles. Tenemos que insistir en forma permanente, pero profesional, respetando los derechos humanos de los intervenidos y por supuesto, con apego a las normas legales, ponerlos a disposición del Ministerio Público y posteriormente, bueno, que siga su trazabilidad al Poder Judicial para que sea incriminado jurídicamente y limpiar de las calles a la delincuencia que está evidentemente en algunos casos organizada, que estamos atacando con mega operativos entre ellos, además de los grandes trabajos de investigación criminal, y que tienen que ver con extorsión, que es un delito silencioso, que hace mucho daño en el tema del miedo, intimidación y zozobra, que tiene que ver mucho con la sensación de tema de seguridad. Entonces, pero también tenemos que felicitar el caso específico de intervenciones muy buenas que ustedes han tenido en asaltos y con recuperación en parte, en el primer caso, y también de la totalidad del dinero que los delincuentes habían robado en algunos establecimientos de unas agencias bancarias y otros. Y también destacar el trabajo diario que tienen ustedes. El fin de semana anterior tuvieron 23 bandas capturadas, este último fin de semana han tenido 27, hablo de fin de semana, y el promedio de intervenciones diarias en bandas de ustedes oscila aproximadamente entre 15 a 10 bandas diarias. Entonces hay un trabajo
Que no se ha publicado es otra cosa, pero hay un trabajo, no estamos conscientes que se está cumpliendo con la bitácora, con el camino, con el protocolo que tenemos de punto A a punto B para de alguna forma reducir el tema de victimización, fortalecer la seguridad ciudadana y sobre todo los números nunca mienten. Cuando es una estadística seria, que está refrendada por relaciones nominales una por una, creo que podemos después afirmar que nuestra Policía Nacional está en camino. Está en camino a fortalecer la seguridad ciudadana, pero también a modificar la realidad que quiere la mayoría de los peruanos de bien, decentes, deseamos. No solamente el tema de corrupción, que tenemos que combatirla frontalmente, sin ninguna duda, al interior, pero también en el exterior de la institución, pero también fortalecer la seguridad ciudadana. Apelando a sus principios que traen ustedes de casa, a sus valores, a todo aquello que fue cultivado en el hogar y fortalecido en la institución policial, pero también apelando a su conocimiento, a su experiencia adquirido en la institución para poder cambiar esto. Y no se trata de uniformes solamente, de patrulleros, de motos, de radios, chalecos. No, fundamentalmente lo que se ha destacado aquí el día de hoy en la mañana, de la actitud con C, esa actitud que traen ustedes de casa y que ha sido fortalecida en la institución policial y sobre todo en el servicio, poniendo en riesgo su integridad física. Ese es el diario trabajar de la Policía Nacional, poner en riesgo inclusive su vida o su integridad física, pero finalmente estas ceremonias, que si bien es cierto son modestas, pero también tienen un contenido espiritual tremendo. Hablo del espíritu policial que requerimos en cada uno de los integrantes de esta querida y noble Policía Nacional de Perú. Nuevamente felicitaciones y un saludo muy especial y felicitaciones a la querida familia de nuestros integrantes de la policía que están al frente y aquellos que no han podido asistir a esta ceremonia. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.